Con fechas 31 de octubre de 2012 y 18 de diciembre del 2012 también, el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, dictó sendas resoluciones que confirmaban las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y declaraban no ajustadas a derecho las decisiones adoptadas por las empresas municipales Teatro Arriaga y Next de reducir los salarios del personal laboral no directivo, reconociendo el derecho de dichos trabajadores a seguir percibiendo las retribuciones y las cuantías fijadas en sus acuerdos colectivos de empresa. Tras dichas resoluciones, los trabajadores de las empresas municipales Bilbao Turismo, Lane Quincha, Funicular de Archanda, Bilbao Quirolac, Orquesta, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Alóndiga, Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao y Bilbao Arte, estamos hablando de unos 700 trabajadores, están a la espera de las resoluciones judiciales de los recursos interpuestos por dichas empresas municipales contra sus intereses económicos que fueron reconocidos. En segunda instancia, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Como digo, están a la espera de las resoluciones que dicte el Tribunal Supremo. Y conocidas esas dos resoluciones que he citado anteriormente de este Tribunal Supremo, desde Bildu pediremos el próximo Pleno que inste al equipo de Gobierno tan proclive a pagar servicios jurídicos externos y a negar a los trabajadores remuneraciones económicas pactadas y que sin duda merecen, a que realice cuanto sea necesario para que todas y cada una de las citadas empresas desistan de los recursos interpuestos y reconozcan el derecho de sus trabajadores a percibir las retribuciones pactadas según los acuerdos colectivos a que llegaron en su día. Primeramente, porque entendemos que pocas posibilidades jurídicas existen de que este, el Tribunal Supremo, falle a favor de la tesis defendida por esas empresas, por sus consejos de administración y por el equipo de gobierno, en definitiva, tras los varapalos judiciales sufridos. Pero independientemente de ello, porque es hora de posicionarse firmemente en contra de los recortes económicos y laborales sistemáticos de los trabajadores en general y de estos trabajadores en particular, recortes que empezaron con el gobierno socialista del presidente Zapatero y que se han agravado desde que el PP y el presidente Rajoy se instalara su, su, con su gobierno en La Moncloa. La crisis no debe pagarla la clase trabajadora, sino quienes la han provocado, que no son otros más que aquellos organismos y empresas que, con sus especulaciones financieras y la extensión de la burbuja inmobiliaria, la han hecho posible. Creemos que el Pleno es el órgano adecuado y competente para marcar no solo un nítido posicionamiento político al respecto, sino también para hacer llegar a los respectivos consejos de administración instrucciones precisas a fin de que, dentro de la autonomía que corresponde a cada uno de ellos, adopten los acuerdos pertinentes en defensa de los derechos de los trabajadores poniendo fin a políticas reaccionarias y de derechas que conllevan el empobrecimiento económico de los y las trabajadoras, amén de una lacerante precariedad laboral, social y personal, y el enriquecimiento de quienes manejan mercados, banca, seguros y determinadas grandes empresas.